Mira, el viento me quiere tumbar. A ver si no me caigo por estar enseñando esto. Ahí se ven mis pies. Mira dónde estoy. Este es mi pie, miren. Ay, ay, siento que me tumba el aire. Sí es peligroso, ¿eh? Pero me estoy agarrando de las varillas y no crea. Con una mano me agarro y con la otra estoy acá, mire. Ahora sí, ahí voy. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, al parecer esto ya es lo más difícil. Esa cadena que va volada. Pero tiene que haber un problema aquí. Sí puede haberlo. ¿Cuál sería ese problema? Que no quedara derechita ahí. ¿Por qué está arriba Luisinho de esa trave? Vamos a ver. Ahí vamos. Bueno, pero antes que todo se tiene que poner, acuérdense, esas varillas que van hacia arriba. Son traslapes, porque si no hay traslapes, entonces se van a quedar atoradas ahí y no van a poder salir para el colado. Y aquí va pasando un amable transeúnte que saluda muy amablemente a Luisinho. Ahí está el traslape. Ahora sí sigue el encajonado. Está haciendo mucho viento, muchachos. Cuidado con eso. Está muy difícil ahorita. Es domingo. Bueno. Ahí ya le troquelé así, muchachos. A ver si no se abre. Miren lo que le puse. A ver que me digan si está bien. Le puse una varilla de media. Luego acá le puse así, miren. Bien apretadito. Según yo. Ahí está, miren. Es todo, falta arriba. Pero acá de este lado le puse así, miren. Nada, bueno, sí. Un alambrito metido ahí adentro, miren. Así. A ver si así no se abre. Y este así. Y ahí le metí dos clavitos. Nomás que uno no entró bien. Pero ahí apretó. Y apretó lo más que se pudo, miren. Ahí apretó. Si se abre poquito, pues nada más es poquito. Falta el de arriba todavía. Ahorita le vamos a poner el de arriba. Vamos viendo. De aquí me van a ver ahorita poniéndolo. A ver si es cierto. Porque es muy importante. Que quede bien. Porque si no queda bien, pues de qué sirve todo. Se va a salir y se va a abrir. Vamos a ver. Le vamos a poner este alambre. Este alambre. Y mientras Luisinho llega adentro, se ven estas nubes bonitas moviéndose a una tremenda velocidad. Aquí está la cosa. Aquí le vamos a poner por dentro otro palo. Y casi listo. Ahora solamente falta poner el alambre de arriba. Porque recuerden que Luisinho nada más pone dos alambres. Uno abajo y uno arriba. Cuidado con que se le vaya a abrir. Porque ha tenido mucha suerte. Un poquito abierto. Pero no es mucho. Ahí se va tapando con lo que le va cayendo. Así, yo creo que así va a ser. Vamos a ver. Así pasó acá. Esperamos que sí. Esperamos que no nos vaya a fallar. Cuidado ahí. Vamos viendo. A ver si es cierto. Bueno, pues a ver si es cierto, porque ahora sí va a colar Luisinho. Y este sí está muy difícil porque está muy altísimo. Lo bueno es que por ahí está dentro alguien que le está ayudando. ¿Acaso será el primo? Bueno, no es el primo, ya sabemos. Es el otro vecino que también es muy bueno para ayudar. Realmente entre Luisinho y él están haciendo todos estos castillos. Ya que el primo está bien ocupado haciendo otro trabajo que después les vamos a explicar. Vamos a ver. Ya agarra velocidad Luisinho. ¡Qué barbaridad! Esto sí es increíble. ¡Qué rapidez! Pues tanta rapidez que hasta se les ocurrió colar este otro que está acá. El más difícil. El de la cadena volada. Parecía imposible, pero se me hace que se lo van a aventar. Ojalá que le salga bien. Ahí queda, muchachos. Vamos viendo, gracias a Dios. Y al parecer ya se conocen. El primo 2, o sea, el vecino y Luisinho, ya como que están haciendo equipo porque ya están trabajando más a prisa y al parecer no se les ha abierto ninguno de los colados que han aventado. Todos los castillos se ven muy fuertes. Inclusive están muy macizos porque están poniendo puro cemento apasco. El mero bueno, aquí se ve claramente y bonito. Pero vamos a ver el difícil. A ver, Luisinho, muéstranos allá el otro. Saluda muy bien porque te toca el difícil. Vamos a ver el difícil, Luisinho. Hola, muchachona. Qué guapa. Miren, aquí lo que pasó está bien. Quedó muy bien todo.
Y de este lado igual. Bueno, pues aunque parece ser que Luisinho se esté echando porras a sí mismo, tiene razón. En este caso ya no se le abrió. Al parecer ya está agarrando experiencia. Un troquel, unos alambres, nada más uno abajo y otro arriba, ya saben. Y este troquelillo que prácticamente nada más está ahí de adorno. Se ve bonito simplemente, pero de algo ha de servir. Vamos a ver. Ay, qué muchachos, gracias a Dios. Ay, qué muchachos, gracias a Dios. En este domingo. En este domingo. Sí, es que a veces los domingos son los mejores días para trabajar porque como Luisinho se va en camión, van más tranquilos los camiones, nada más que pasan más separados, pero va muy a gusto estudiando su inglés. Lástima que nunca aprende nada. Hola, vamos a ver qué sigue. Hola, nena bonita. Está embarazada la señorita. Bueno, ahí quedó, muchachos. Gracias a Dios, así lo vamos a seguir de poco a poquito. Ahorita el primo está ocupado, por eso no viene. Y aquí está el vecino. Muchas gracias, vecino. Ya nomás, sobre poquito, le vamos a ir echando que nuestros hoyos. Véngase. Para que se rellena, que se aproveche. Échale, yo aquí le acomodo con una cucharita. Ahí le está rellenando el vecino, lo que está sobrando. Aquí siempre vamos rellenando los bloques, con lo que va sobrando, miren. Llevamos tres y va agarrando mucha maciza, miren. Bien macizo. En lugar de que se desperdicie. Ahora vamos a ver cómo me subí por dentro. Que el vecino me le estuvo pasando, pero ahora sí está muy alto. Ya le medimos la altura, muchachos. La altura hasta ahí, sin las cadenas, son 3 metros. Y con las cadenas son 3.20. Bueno, alguien podría decir que está muy alto, pero en realidad así eran las casas antiguas. Si alguien tiene una casa allá en el centro de Monterrey o en cualquier centro de la ciudad, o su abuelita o su bisabuelita tiene una casa en el centro de la ciudad, se darán cuenta que aquellas casas eran altísimas y estaban bien frescas. Eran térmicas, nada más por la pura altura. ¿Ustedes lo recuerdan? Y aquí se ve que el viento estaba implacable. Aunque tenía la esponja que Luisinho le pone como sordina en ambos micrófonos, de todas maneras se ve el viento terrible y cuidado porque se le puede caer este dron. Recuerden que este dron es muy importante para Luisinho porque hace tomas espectaculares. Y Luisinho aprendió a manejarlo de una manera magistral. Ustedes saben, es muy bueno para manejar este dron salvaje. Así fue esto. Y esta fue la que acabamos de desimbrar, recordamos eso. La acabamos de mojar. Bueno, pues ahí está la cosa. Así vamos hasta ahorita, gracias a Dios. Vamos a quitar este. Aquí quitamos el puntal. Cuidado que van muy a prisa. Estos dos muchachos ya agarraron vuelo. Ya lo van a desimbrar y lo acaban de colar. Pues qué está pasando aquí. Bueno, vamos a ver. Lo que sé es que ya pasó un día. Y aquí no se notan los días, no se nota que ha pasado otro día. Mas sin embargo vamos a ver cómo se desimbra. Y recuerden que se le tiene que mojar porque Luisinho quiere colar aquella cadena. Pero vamos a quitar la simbra. Y como hemos dicho, el momento de quitar la simbra es algo fabuloso. Porque se va a ver ya los resultados. Se ve ya cuando está todo realizado y también ya está fuerte. Con un día que pase ya está muy fuerte esto realmente. Y si pasan dos o tres, ¿qué más? Pero vamos a ver, quita eso, Luisinho, a ver cómo les quedó. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Se me hace que le va a quedar muy bien. Bravo. ¡Aplauso para Luisinho, muchachos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, no, qué muy fuerte, Luisinho! Pues, ¿qué pasó con la fuerza? ¡Ajá! Y ahora quitar esos alambritos porque pueden ser peligrosos y los clavitos, todo lo que estorbe, todo lo que se vea feo.
porque tiene que quedar muy bonito todo esto. Recordemos que la vista es bonita, claro. Obviamente que el enjarce es el que tapa todo y da la vista final. Como alguien dijo, la pinturita. A ver, vamos a verla. Ahora vamos a mojarle. Vamos a echarle su agua por dentro porque la manguera no alcanza para afuera. Ahora sí que no alcanzó la manguera porque en realidad no llegaba hasta atrás. Pero bueno, hay que hacer un pequeño esfuerzo. Un bote llenito de agua arriba y luego a mojarle. A puros jicarazos, como cuando Luisinho se bañaba en su castillo medieval. A puro jicarazo, muchachos. Allá no existía la regadera ni la manguera. Pura agua de pipa. ¿Qué pasó ahí? Que el primo anda trabajando, muchachos. Por ahí preguntaron por él y ven a Luisinho solo. Dicen, ay, caray, no se le vaya a caer. Pues, ¿dónde está el maestro? Se me hace que este no sabe. A ver, cuidado. Con razón ya se me hacía raro que se tirara sola eso. ¿Cómo se le estaba tirando el agua acá también otra vez? Bueno, recordemos que fue ese día en el que estaban allá reparando esas tuberías donde estaban saliendo toneladas de agua. Y realmente sí se van a aventar el otro. ¡Qué bárbaros! Son unos bárbaros, ahora sí. Un aplauso. Bueno, ya se los dimos, ¿cierto? Todavía no. Porque hasta que les quede bien. No les voy a dar aplauso ahorita. Hasta ver cómo les queda. El primo y Luisinho. Porque este es el primo 2. Es vecino. Y Luisinho. Pero qué tal si les queda mal. Mejor todavía no le aplaudan. Vamos a ver al final porque ese sí está bien difícil. Vamos para adentro. Vamos viendo. Ahí quedó así, miren. Para que sea que esto, esa palanca es muy buena. Esto es lo mejor que pueda verme. Se le hice una rajadita aquí para que por ahí pasara el alambre. Una rajadita de los dos lados para que el alambre entre. Es lo más importante, hacerle la rajadita. Ok, ahora por arriba. Vamos viéndolo de arriba. Bueno, vamos viendo arriba porque le va a poner igual una palanca como le puso acá abajo. Para Luisinho esto es lo más fuerte, las palancas. Ahí voy. Ok, ahora vamos a poner el de arriba. Y no es porque él lo haya inventado, sinceramente. Allá se lo enseñaron en el estado de Guanajuato. Allá los maestros utilizan este sistema. Bueno, son maestros así muy pueblerinos, sinceramente. No son tan técnicos como acá en el estado de Nuevo León. Allá son de puro ranchito. Allá recuerden que todas las personas construían su propia casa. Por eso a Luisinho lo obligaron a enseñarse a construir su propia casa. Aunque le quedara chueca, ahí no importaba. Lo que importa es que cada quien tenía que construirla. Bueno, y hasta parece que está hablando de la política, allá que las palancas es lo que más importa. Cuidado con eso, muchachos. Bueno, aquí está hablando de otras palancas que también son importantísimas. No son palancas chuecas, cuidado con esos términos. Pero, a final de cuentas, sí son palancas. Palancas técnicas de albañilería. Vamos a ver el resultado. Bueno, está listo para colarse, ahora sí. Quedó macizo, miren. Ahí está. Bien macizo, por los dos lados. Por todos lados. Bonito y bien. Hasta arriba. Ahí quedó, muchachos. Vamos a colarle. Primeramente, Dios, a ver qué pasa. Ahí está. Vamos viendo a ver qué tal nos va. Este ya lo curamos, ya quedó bonito. Ya lo vimos. Es el que colamos ayer. Bueno, pues quedó muy bonito, muchachos. Gracias a Dios. Ya cerramos toda esta parte trasera, miren. Con este, a la hora de terminarlo, ya va a estar cerrado toda esta parte. Que el primo fue el que pues hizo estas bardas, ya sabemos. Hay que agradecerle al primo todo ese trabajo. Que nosotros lo estamos concluyendo porque él está ocupado trabajando muy duro. En otros trabajos, tiene otros dos trabajos muy importantes. Que luego él mismo se los va a compartir. Ahora por lo pronto aquí estamos solos. Al parecer va a venir el vecino. Porque vino un ratito
se fue a bañar y a comer y ahorita regresa. Vamos viendo. Vamos viendo, muchachos, ojalá que no se abra. Ok. Vamos a seguirle ahí. Ahorita ponemos la canaleta. Vamos viendo cómo está aquí la cosa. Y pues la cosa para Luisinho es que siempre va a haber unos nervios bastante considerables. E inclusive él ni siquiera sabe si los demás albañiles tengan nervios o no. De hecho, le he preguntado muy sinceramente al primo: oiga, primo, ¿y usted todavía tiene nervios? Y el primo sonriente le dice que no, pero posiblemente sí los tenga por ahí guardaditos. Porque antes los artistas decían, recuerden que Luisinho era cantante por ahí. No era tan famoso ni tan bueno, pero era cantante a final de cuentas. Y los nervios eran necesarios porque sentía una adrenalina muy bonita que hacía que uno desempeñara mejor su actividad. Realmente el artista necesita un poco de adrenalina y mucho aplauso, mucha motivación, pero ante todo mucho estudio, mucha práctica, porque los cantantes no nacen, se hacen a base de puro sacrificio, de pura práctica, de muchísima disciplina, al igual que los grandes maestros albañiles, al igual que los grandes mecánicos, al igual que todos los genios, no salen así del vientre de su madre, no, obviamente no, se tienen que ir forjando por sí mismos. Normalmente hay algunos que los van guiando, sí, hay maestros y amigos, pero uno solo es el que se aplica la disciplina a sí mismo, si no, nunca llega a nada. Cuidado con eso, muchachos, a darle la disciplina. Ahí está. Listo. Ahí vamos a poner, no es que se mueve mucho con el aire, pero ni modo. Ahí es lo que vamos a colar, esto es lo que colamos ayer. Y esto es lo que vamos a colar ahorita. Y aquí está el vecino haciendo el quite. Usted es mi primo vecino. Usted ya es más maestro que yo, pues más bien yo debo ser el ayudante. Nomás no le atino a nada, mire. ¿Cómo ve? No le atino y no le atino. Ahora hasta la cámara me está fallando, primo. Mire, el viento me quiere tumbar. Mire dónde estoy. Este es mi pie, miren. Ay. Ay, siento que me tumba el aire. Sí es peligroso, ¿eh? Pero me estoy agarrando de las varillas y no crea. Con una mano me agarro y con la otra estoy acá, mire. Ahora sí, ahí voy. Ok. Vamos a seguirle ahí. Ahorita ponemos la canaleta. Vamos viendo cómo está aquí la cosa. ¿Cómo está la cosa, muchachos? Porque se va a iniciar con este segundo castillo. Ahí está Luisinho preparando todo, limpiando la canaleta, preparando todo, porque es el segundo castillo del día. Entre el vecino y Luisinho, son dos peones que nos llevaron maestro, se les olvidó. ¿Dónde está el maestro? Se me olvidó en la casa, mamá. No vino el maestro, ahora nosotros tenemos que colar solos, sin maestro, dos peones. Y luego los chinos de ahí están llegando. Así como inventaron el TikTok, ahora quieren inventar esto que está haciendo Luisinho. Y van a decir, yo lo inventé. Cuidado con eso. Ahí está, mire. Ahí va. Suéltale. Está pesadito. Suéltale. Ya está lleno. Y bueno, ahí le van a seguir. Y cuidado que pasaron los chinos. Recuerden que por ahí dice un mexicano que él inventó el TikTok. Llegó un avión de los chinos, lo revisó, lo estudió y le gustó. Y se lo llevó para China. Y ya lo empezaron a sacar allá. Y luego se hizo famoso. Y el mexicano está llora y llora y llora y dice que él lo inventó. Y que pasaron un avión los chinos y que le ganaron la idea. Pero nadie se la cree. Es un mexicano que todos creen que está loco y sin embargo, así fue. Pregúntenle a Luisinho, él lo conoce. Cuidado, no vayan a ser dos los locos. En el próximo video vamos a ver si esta locura le sirvió o no. Primeramente Dios, vamos a ver si la locura da resultados. Aquí nos vemos, muchachos. Primeramente Dios, aquí estaremos viendo el resultado de esto.